fellow international directors and other leaders. Compañeros, directores internacionales y otros líderes internacionales. I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Les doy una calurosa bienvenida en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Thank you all for being here at this IDIS meeting in person and on Zoom. Gracias por estar presentes en esta reunión de directores internacionales. It is exactly 1 year ago when I was elected as international president of this great fellowship. Fue exactamente hace un año que yo fui escogido presidente de esta gran fraternidad. In the city of Kuala Lumpur, in the nation of Malaysia. En la ciudad de Kuala Lumpur, en la nación de Malasia. And I want us all to give thanks to God for bringing us thus far. Y quiero pedirle a todos que le demos gracias a Dios por traernos hasta acá. During the year 2023, I visited 11 nations. Durante el año 2023, visité 11 naciones. These nations are Honduras. Estas naciones son Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Nigeria, United States of America, Estados Unidos de América, Australia, Trinidad and Tobago, Senegal and Tobago, México, Namibia, and South Africa. Y Sur África. These visits were to do with various conventions and meetings. Estas visitas fueron para atender varias convenciones y reuniones. In July, I participated in the World Convention in my country, Ghana, which was glorious and impactful. En julio participé en nuestra convención mundial en Ghana, que fue preciosa e impactante y gloriosa. In July, throughout my travels to the nations, I have witnessed the love and the great enthusiasm for our fellowship and this new season of revival. En julio, a través de mis viajes por las naciones, pude ser testigo de la emoción y la fortaleza de este reavivamiento en esta nueva temporada en las diferentes naciones. On the screen, you can see some of the pictures of my visits to the various nations. Allá pueden ver algunas fotos de mis visitas a las diferentes naciones. The One Chapter in Every Nation project. El proyecto de un capítulo por nación. There are currently about 100 nations in the world without chapters affiliated to the international. Actualmente hay aproximadamente 100 países en el mundo que no están afiliadas y no tienen un solo capítulo. It is our goal to reach all these nations in the next 5 years by planting chapters. Y nuestra meta es alcanzar a cada una de estas 100 naciones durante los próximos 5 años. The newly appointed regional vice presidents and their regional assistants are working hard to achieve this goal. Los recién nombrados vicepresidentes regionales y sus asistentes están trabajando muy duro para lograr esta meta. And today we shall hear some of the plans they are putting in place. Y hoy escucharemos algunos de los planes que ellos han puesto a trabajar. I must say that since the appointments of the RVPs and the regional assistants at the beginning of this year. Y debo decir que desde el momento que fueron nombrados estos vicepresidentes regionales y sus asistentes a inicio de este año, there has been an atmosphere of urgency. Ha habido una atmósfera de urgencia. Of unity. Unidad. Of love. Amor. Blowing across all the regions of the world. Brillando a través de todas las regiones del mundo. God Almighty is with us. El Dios Todopoderoso está con nosotros. And by His Spirit He is ordering our steps. Y su Espíritu va delante de nuestros pasos. Just last week I participated in the first Asia Pacific Zoom meeting. Esta semana pasada participé en la primera reunión Asia Pacífico. The very first one promoting the One Chapter project. La primera que empezó a promover este proyecto de un capítulo por nación.
And in this Zoom meeting, we witnessed the participation of over 170 people from 18 nations in Asia. Y en esta reunión por Zoom tuvimos la presencia de 180 personas y 11 países a lo largo del Asia Pacífico. And in that Zoom meeting was a person from North Korea. Praise God. Y en esa reunión estuvo el presidente de Corea del Norte. Somebody from North Korea joined the Zoom meeting. Alguien de Corea del Norte estuvo presente con nosotros. We are reaching the world. Estamos alcanzando el mundo. By the power of the Holy Spirit, we are reaching the world. Por el poder del Espíritu Santo estamos alcanzando el mundo. Because the world, the Lord is waiting on us. Porque el Señor está esperando que actuemos. This seed of the vision has to be planted in every nation of the world. La semilla de la visión debe ser plantada en cada nación de nuestro planeta. All the Lord is asking us is to plant that seed. Todo lo que el Señor nos está pidiendo es que plantemos la semilla. And to water it. Y que reguemos la semilla. But he will bring the increase and the growth to save that nation. Pero es él el que traerá el crecimiento y la salvación a cada una de esas naciones. The Bible tells us that Paul planted and Apollos watered. La Biblia nos dice que Pablo plantó y Apollos regó. But it is only God who brings that increase. Pero es solo Dios el que da el crecimiento. Nuestro trabajo es ser obedientes a Dios. That is why the Lord has given us that strategy to concentrate on the three pillars. Por eso es que el Señor nos ha dado esa estrategia de concentrarnos en los tres pilares. The Lord himself is telling us how to lay emphasis on these areas. Y el Señor nos está diciendo cómo vamos a poner el énfasis en estas áreas. Through other nations, members are embracing the three pillars. A través de todas las naciones, yo he ido mencionando los tres pilares. Namely the school of the vision. Nombrando la escuela de la visión. Global prayer. La oración global. And global media and publicity. Y medios y publicidad globales. This morning we had an absolutely fantastic worship time. Esta mañana tuvimos un momento precioso de oración y adoración. Led by our global prayer director Omar Portillo and his assistants. Por nuestro director global de oración Omar Portillo y sus asistentes. We heard from Daniel Fagan. Escuchamos de Daniel Fagan. And we heard from Bill Johnson of the U.S. Y también de los Estados Unidos. These are all people God has placed special gifts in. Estos son todas personas a las que el Señor les ha dado un don especial para esto. Ours is a fellowship of helps. A fellowship of helps. Esta es una fraternidad de ayudadores. Demas himself said the scriptures and realized that his calling was one of helps. Demas leyó las escrituras y se dio cuenta que su llamado era ser un ayudador. Therefore, as international president, it is my duty to unearth talent and giftings in our midst. Así es que como presidente internacional es mi deber el encontrar esos talentos ocultos y talentos visibles de cada uno. Us, we have to unearth these talents to be used at this peculiar time. A donde el Señor nos está llevando, tenemos que usar nuestros talentos. There is no time to waste. No hay tiempo que perder. The world is dying. El mundo está muriendo. The world has lost its bearing. El mundo ha perdido la dirección. God has given us that power and that weapon. Y el Señor nos ha dado el poder y las armas. He has given us a vision that is unique. Y algo que es único, una visión única. A vision that is for the whole body of Christ. Una visión que es para todo el cuerpo de Cristo. We are in a unique position. Estamos en una posición única. We are in a special time. Estamos en tiempos especiales. Therefore, he's waiting on us. El Señor espera por cada uno. He told Demas, I have given you my son. Y le dijo a Demas, te he dado mi hijo. I have given you his name. Te he dado su nombre. I have given you his authority. Y te he dado su autoridad. There is nothing more I can do. No hay más que pueda darte. Now you go and do. Ahora ve y haz. Gentlemen, caballeros, the importance of bringing awareness to these three ministries to our fellowship is for the advancement of the vision. La importancia de traer estos tres pilares y traerlos a la mente de cada uno de nuestros fraternos
cannot be overemphasized. Y esto no puede hacer más énfasis en esta importancia. And our own director, John Carrett. Nuestro director, John Carrett. The School of the Vision has made great strides in the past 4 years. Y la Escuela de la Visión ha hecho grandes pasos los últimos 4 años. And I thank God for using our late president, Mario Garcia, to bring order into this fellowship. Y le doy gracias a Dios por haber usado nuestro anterior presidente internacional, Mario García, para traer orden. The Lord put on his honest heart to restore the full gospel. El Señor puso en su corazón que debía restaurar esta organización. That is when he spoke to John Carrett. John, this is what the Lord is saying. Por eso es que le dijo a John Carrett, John, esto es lo que el Señor dice. How do we restore the full gospel? ¿Cómo restauramos nuestra organización? That is when the School of the Vision was born. Y ahí nació la Escuela de la Visión. But our members all over the world must recognize. Pero nuestros miembros a lo largo y ancho del mundo deben reconocer that it is not enough just to be a graduate of the school. Que no es suficiente simplemente graduarse de la Escuela de la Visión. The real need is to put that which you have learned into practice in our chapters. El verdadero reto es poner en práctica lo que hemos aprendido. To put that into practice in the marketplace. Poner eso en práctica en el mundo. Today we'll hear from John. Hoy escucharemos de John about how far he's gone and what is happening in the School of the Vision. ¿A dónde ha llegado y qué es lo que ha pasado con la Escuela de la Visión? The Lord put on my heart. El Señor puso en mi corazón hoy that the time has come for us to intensify our prayers. Que el momento ha llegado para intensificar nuestra oración. Prayers, strategic prayers, not prayers for bread and butter. Oraciones estratégicas, no oraciones para tener pan y bendición. Prayers that will move the spirit realms. Oraciones que van a mover el mundo espiritual. Prayers that Daniel prayed when he was in exile in Babylon. Oraciones como las que oró Daniel cuando estaba en exilio en Babilonia. We cannot move with a one chapter project unless strategic prayers have gone in. No. To dismantle the darkness, the rulers of the darkness of a nation. No vamos a caminar a menos que oremos para apartar esos espíritus de oscuridad en el mundo. Tenemos que avanzar. We cannot move into nations when the rulers of the darkness of the world are over those nations. No vamos a poder entrar en naciones si no oramos para apartar a esos espíritus que gobiernan esas naciones. Just like in the time of exile, Daniel prayed, God send the angel Gabriel. Durante el tiempo de exilio, Daniel oró y el Señor lo mandó de regreso. But the prince of Persia accosted Gabriel. Pero el príncipe de Persia se opuso. The Lord had to send Archangel Michael. El Señor tuvo que mandar el arcángel Miguel to free Gabriel, para liberar a Gabriel. For the message to be delivered unto Daniel. Para que el mensaje pudiera ser entregado a Daniel. Nothing has changed in the world. Nada ha cambiado así en el mundo. We are dealing with the dark princes of our nations. Estamos luchando contra los príncipes negros de Persia y las naciones. It is for us to pray strategic prayers. Es para nosotros en este momento dar oraciones, poner oraciones estratégicas. Prayers that will clear the atmosphere of our nations. Oraciones que van a limpiar la atmósfera de estas naciones. Prayers that will bring in the power of God over nations. Oraciones que van a traer el poder de Dios sobre las naciones. That people and bonds of chain can be broken. Para que esas cadenas que amarran y atan a las personas sean rotas. It is only then that the body of Christ can be free. Entonces y hasta entonces el cuerpo de Cristo puede ser libre. That is why the global prayer ministry under Omar Portillo is so important. Es por eso que la oración global y Omar Portillo son tan importantes. We have appointed prayer coordinators on every continent. Hemos nombrado coordinadores en cada continente. As we go in the marketplace, as we go on our outreaches, vamos en el mundo, let us make sure we are coordinating with the continental prayer directors. Tenemos que saber y debemos estar conectados con nuestros directores because continentales de oración. They have the time and the revelation to pray for the success of our movements. Porque son ellos los que tienen el tiempo y la revelación para orar por el éxito de este proyecto. Therefore, strategic prayers of our nations are so important to pave the way for new chapters to be established. Así es que no olviden, amigos, que esas oraciones estratégicas son la forma en que pavimentaremos el camino para entrar a las naciones. The strongholds of our nations have to be
dismantled and dealt with through prayer. Todas estas obstáculos deben de ser desmantelados a través de la oración. Today we'll hear from Omar Portillo about how far he's going. Y hoy escucharemos de Omar Portillo para ver cómo ha avanzado. My dear friends, queridos amigos, we are in an era where media is playing a major part in the advancement of this world. Estamos viviendo un momento donde los medios están dando una parte importante en el mundo. But the prince of this world is using the media to send many people to hell daily. Pero sepan que el señor de este mundo está usando los medios para enviar a muchas personas al infierno. Never a day goes by when we are not faced with things on the internet which cause us to sin. No pasa un día sin que no seamos tentados por cosas que vemos en internet, que hay en internet, que nos pueden mandar al infierno. It is not by accident that whenever you watch a religious program on the internet, no es accidente que cuando vemos un evento religioso en internet, whenever it ends, what comes up are screens of naked women or places leading you to go to websites for adult movies or después something. Después de ver el evento, lo que sale en tu pantalla son links o lugares que te quieren llevar a ver pornografía. The leaders and the owners of these corporate media know what they are doing. Los líderes y los dueños de esos medios corporativos saben perfectamente lo que están haciendo. They are working for their father, the devil. Y están trabajando para el enemigo. And therefore, at any one time, they want to lure us into darkness. Y ellos quieren llevarnos a la oscuridad. They want to lure us from the cause that God has given unto us. Y quieren desviarnos de la causa del Señor y lo que el Señor tiene para nosotros. As leaders, we have to be strong in the Lord. Como líderes debemos de ser fuertes en el Señor. We do not have to be complacent or arrogant. No debemos de ser complacientes y tampoco arrogantes. The devil is always using schemes to get us off the vision. El demonio, el diablo siempre va a estar usando y poniéndonos trampas para alejarnos de la visión. No podemos fallarle al Señor. We cannot fail Demos. No podemos fallarle al Señor ni a Demos. We cannot fail Richard. No podemos fallarle a Richard. We cannot fail Mario. No podemos fallarle a Mario. People have paid the ultimate price with their lives. La gente está pagando el precio de vida. It is for you and I to focus on the vision. Es por eso que ustedes y yo debemos de enfocarnos en la visión. This vision should be our life. Esta visión debe ser que guíe nuestra vida. It is our culture. Es nuestro llamado. It is what we eat in the morning. Es lo que comemos en la mañana. What we eat in the afternoon. Lo que comemos en la tarde. What we eat in the evening. Lo que comemos en la noche. We go to bed in the vision. Debemos descansar en la visión. Because that is why we are here on earth. Porque por eso estamos aquí en la tierra. God created you and I for a time such as this. Dios te creó a ti y a mí para un tiempo como este. This is the time He's calling on us. Este es el tiempo de tu llamado. We are in a war. Estamos en guerra. We are in a war. Estamos en guerra. We are in a war. Estamos en guerra. My dear friends. Queridos amigos. My brother Oscar Bello of Nicaragua. Mi hermano Oscar Bello de Nicaragua. Will be presenting how far he's gone today. Estará presentando sus avances este día. It is so important for this fellowship to use the media for the vision and the advancement of the kingdom. Es muy importante para esta fraternidad utilizar los medios para el avance de la fraternidad y el reino de Dios. Today we'll be showing us very simple ways of moving how our testimonies can have an impact. Y hoy les contaremos maneras sencillas de cómo movernos hacia adelante y cómo nuestros testimonios van a impactar. My dear friends, queridos amigos, this fellowship is not going anywhere without the youth of this world. Esta fraternidad no va a ningún lado sin la juventud de este mundo. On many continents such as Africa, the youth are in the majority. En muchos continentes, como por ejemplo África, la juventud es la mayoría. But there's so much desperation because the political leaders have failed them. Pero tienen tanta desesperación porque sus líderes políticos les han fallado. There is so much unemployment that the devil is finding work for them to do. Hay tanto desempleo que el demonio está encontrando maneras de distraerlos y llevarlos a la muerte. The menace of drug abuse is all over. La de drogas y abuso de las drogas está tan cercana. We
We see the effects of fentanyl even in the United States. Vemos la amenaza del fentanilo aún aquí en Estados Unidos. Anytime we see these things, our hearts should be burdened. Cada vez que nosotros vemos esto, nuestros corazones deben de encogerse. The people we see on the streets are all potential people who could have been with us. Toda esa gente que vemos drogada en la calle son gente potencial que podría salvar su alma a través de fraternidad. As far as there's breath in our lives and our bodies, we have a time and a chance to make amends. Pero mientras haya aliento en nuestros cuerpos, tenemos un tiempo y una oportunidad para alcanzarlos. Therefore, we need to encourage the youth in our fellowship. Así es que debemos de llamar a la juventud. We need to assign them leadership roles and help them to succeed. Debemos darles roles de liderazgo y ayudarles a éxito. We need to give them the tools to attract fellow youth onto the fellowship. Debemos darles las herramientas para que ellos puedan atraer a otros jóvenes. I'm happy to say that in this past year, estoy muy feliz de decir que este año pasado, they have held several Zoom meetings. He tenido varias reuniones de Zoom. Last week I was in one of the Zoom meetings in Africa and there were hundreds of people. La semana pasada estuve en una reunión de Zoom África y había cientos de personas. They were so excited to see me on the Zoom. Estaban muy emocionados de verme en el Zoom. As leaders, let us encourage them. Como líderes, motivémoslos. When they call on us, let us find time for them. Cuando nos llamen, encontremos tiempo para atenderlos. Today we shall hear from José Ramón, who's representing the youth coordinators. Hoy este día escucharemos de José Ramón, que está representando a todos los jóvenes. Let us give him our attention. Pongámosle atención. Let us purpose in our hearts to help them. Y pongámonos el propósito en nuestro corazón de ayudarles. Because they are the future. Son el futuro. They are the soldiers that can be mobilized to advance the vision in the kingdom. Ellos son los soldados que van a ser movilizados también para alcanzar la visión. We all have a responsibility for the youth. Todos tenemos una responsabilidad por los jóvenes. My dear friends, queridos amigos, last year we had a vote on the constitution and bylaws. El año pasado tuvimos un voto sobre la constitución y los estatutos. After the delegates meeting in Ghana, the World Convention, which was unanimously approved. En la Convención Mundial en Ghana y fue aprobado unánimemente. The next stage was the vote by the chapters. Y el día siguiente fue el voto por los capítulos. The bylaws were okay because that required just the delegates voting. Los estatutos pasaron porque solo requería delegados. But ways to change the constitution required that all chapters in the world had to take part in the vote. O para poder cambiar la constitución, que todos los capítulos del mundo participen en la votación. There are certain things in our laws and our constitution and bylaws that do not conform to the practices that we are taking on today. Hay algunos artículos en nuestra constitución y en nuestros estatutos que no están de acuerdo. Therefore, o no han sido actualizados. It is important for us to have some of these changes so that we conform with the laws and the constitution. Así es que es importante para que nosotros promovamos en este día estos cambios para podamos conformarnos con los nuevos estatutos y constitución. Unfortunately, when the votes went out to the nations, desafortunadamente, cuando los votos para cambio de constitución se enviaron a las naciones, very few nations returned the votes. Muy pocas naciones retornaron sus votos. I wish to emphasize that the process of amending the constitution has to meet the requirements stipulated by the constitution. Quiero enfatizar que el proceso para cambiar la constitución debe de cumplir con los requisitos establecidos. As international president, I will not preside over anything that goes against the constitution. Como presidente internacional, nunca estaré de acuerdo con nada que vaya en contra de la constitución. Therefore, I want to recommend that we give ourselves time to have an extension and have another vote in the near future. Así es que quiero recomendar que tengamos una extensión de tiempo y nos demos un tiempo más para poder votar en el futuro. My dear friends, queridos amigos, we are in the Joshua generation. Estamos en la generación de Josué. God is calling for us to have that Joshua mentality. El Señor nos llama para tener la mentalidad de Josué. The Joshua mentality is the kingdom mentality. La mentalidad de Josué es la mentalidad del reino. In the past few months, en los últimos meses, whenever I pray to the Lord, cada vez que yo he orado al Señor, the Lord keeps telling me kingdom,
kingdom, kingdom. El Señor pone una palabra en mí, reino, reino. We need our minds renewed. Necesitamos que nuestras mentes se renueven. Because the battle before us is ripe. Porque la batalla ya está. There is nothing more coming from the Lord. No hay nada más que venga del Señor. It's the mindset we have to deal with. Es la mentalidad la que tenemos que cambiar. That is why the Lord is telling us about kingdom. Por eso el Señor nos dice reino, reino, reino. The ultimate reino. Dimension written by our founder Demas Zakharian is about kingdom mentality. La última dimensión escrita por Demas Zakharian tiene que ver con la mentalidad del reino. The greatest battle facing us is in the mind. La gran batalla, la más grande batalla que nos está frente a nosotros está Let en nuestras mentes. Deceive ourselves. No nos engañemos. It is all in the mind. Está en la mente. Every spiritual warfare is up here. Cada batalla espiritual está en nuestra mente. Therefore, the